Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi recetario virtual. Mi nombre es Cristina y miren, hoy les traigo la receta de los chiles rellenos para estos tiempos de cuaresma. Para eso yo voy a ocupar 5 chiles poblanos. Ya están ahí bien lavaditos. Voy a ocupar también 4 papas, pero estas están muy grandes. Ustedes más o menos calculen una papita para cada chile. Aquí voy a usar también aceite y sal tengo aquí queso cotija este es el mero cotija michoacán mi mamá me lo trajo está muy delicioso más o menos voy a ocupar como unos 400 gramos y aquí tengo 8 huevos grandes depende de la cantidad que vayan a hacer ustedes de chiles pues ahí le van tanteando más o menos un huevo por por chile esto es para que se nos cubran bien y vamos aquí a poner los chiles a asar. Aquí los puse yo en el comal. Está a fuego medio, no muy alto para que no se vayan a, a quemar. Los vamos a estar cuidando y los vamos a estar moviendo. Aquí tengo ya las papas peladas que las voy a poner a cocer aquí en esta ollita. Las voy a partir en cubitos para que se cuezan rápido. Y mientras, pues vamos a seguir aquí cuidando nuestros chiles. Los vamos a mover, los vamos a revisar ahí para que se nos vayan asando bien. Miren, ahí van. Entonces, miren, aquí yo ya tengo las papitas. Como les dije, las partí en cubitos para más fácil. Les ponemos un poco de agua y las ponemos a cocer hasta que queden suavecitas. Así para más fácil. Yo lo hago así, ya con ellas peladitas. Y aquí vamos cuidando otra vez nuestros chiles, dándoles vuelta y acomodándolos de los lados que no, que no puedan dorarse bien, tostarse, para que vayan quedando más parejitos. Y estos chiles yo los voy a rellenar de papa y queso, pero bien, ustedes pueden ponerle cualquier otro relleno que les guste. Miren, aquí ya están más, más asaditos. Y entonces los vamos a poner aquí en una bolsa. Plástica para que se suden los chiles y se les pueda caer el cuerito bien. Ahí los voy a yo ir acomodando ya conforme vayan saliendo. Miren, aquí ya están los demás. Y vamos a cerrar muy bien la bolsita para que se suden. Y nos vamos a esperar ahí un ratito, una media hora está bien. En lo que los chiles se enfrían, pues ya se sudan bien para poderlos pelar. Mientras aquí rectificamos las papitas que ya estén suaves. Y ya cuando se les pueda meter el tenedor que estén suavecitas, pues les apagamos y las vamos a escurrir. Las ponemos aquí a enfriar en el traste donde las vamos después a hacer puré. Ahí las dejamos un rato y mientras hacemos otras cositas. Miren, voy a, a quebrar de mientras yo aquí los huevos para separarlos, las yemas de las claras. Para así hacer el proceso. Es un, un poquito largo este proceso pero queda delicioso y vale la pena ya cuando le agarra a la gente ya no se nos hace tan trabajoso a mí ya no se me hace difícil hacer chiles rellenos yo todo el año estoy haciendo miren aquí me salieron los huevos con doble yema dicen que eso es suerte pues qué bueno yo siempre bien bendecida miren aquí otra vez Es que esos huevos eran muy grandes. Miren las yemitas. Qué chistositas se ven. Bueno, miren, aquí yo ya dejé las yemas aparte de las claritas. Y aquí las vamos a dejar. Siempre tienen que estar los huevos a temperatura ambiente. ¿eh? Mientras les voy a enseñar los otros ingredientes que no les puse al principio. Miren, ahí tengo un poquito de harina, unos chiles, cebollas y jitomate. Esto lo voy a usar para el caldillo. Y también tengo un poquito de cominos que les voy a poner. La harina es para envolver nuestros chiles, embarrarlos bien. Y ahora vamos a empezar a, a quitarles el pellejito a los chiles. Ahí con cuidadito se los vamos jalando lo más que podamos. Y si no pueden tanto, pues está bien, no se preocupen. Ya que los limpiemos todos muy bien, pues le vamos a quitar también las semillas de adentro con cuidadito vamos a buscar un, un lugar para abrirlos miren como aquí yo los abrí de, de ahí de la orillita pero no los abran todos para que no se les vaya luego a salir la papa entonces le sacan bien las semillas y ya así lo van haciendo con todos sus chiles miren mientras yo para avanzar ya los tengo listos y voy a, a machacar allí las papas para que queden ya como un puré y así ponerles el quesito. Miren, ya las tengo aquí listas. Y les voy a desboronar allí todo el queso. Hay personas que les gusta rellenarlas con el puro queso. Y está bien, pues como ustedes gusten. Pero así me gusta hacerlos a mí porque así me enseñó mi mamá. Y nos gustan mucho. También de ahí mismo, de ese de esta mezcla, vamos a hacer unas tortitas de papa. Por eso yo le puse muchas papas para que me sobrara y hacer las tortitas. Así es como siempre le hacemos allá en el rancho. Y yo ahora acá que estoy acá pues también pues sigo las mismas tradiciones igual que allá, que no se pierdan. Miren, aquí ya está listo. Y entonces pues ya vamos a proceder a rellenar nuestros chiles con la papita y el queso. Saben muy deliciosos, anímense a probarlos así. Yo veo que mucha gente pues no, no, los, hace, no los hace así, pero siquiera los, ha, los hicieran y los probaran y van a ver, les van a gustar mucho. Así lo vamos haciendo con todos nuestros chiles. Miren, le ponen la papita que ustedes quieran, como la que les quepa, o si se les hacen muy grandes los chiles, pues ahí le tantean ustedes. Y ahora pues les vamos a poner aquí la harinita, miren, para eso era. Así los bañamos bien los chiles con la harina para que el huevo se les pegue bien. Eso es para esto. Y ya que los embarramos todos muy bien, pues seguimos con lo que sigue así paso a pasito. Por eso pues hay que tener nuestras cositas listas y en el tiempo que vamos haciendo una cosa, haciendo la otra. Para no entretenernos tanto. Miren, aquí yo ya puse a batir las claras. Y estas las vamos a batir muy bien hasta que agarren punto de turrón. Que estén, miren, bien batiditas ya. Y se paren allí los piquitos, miren. Ven, ya no se cae del traste, ya está bien batida. Y entonces en este punto le agregamos las yemas para batirlas ahí también. Para esto, nosotros ya debemos de tener nuestro aceite ya calentando. Para que en cuanto tengamos ya el huevo batido, pues empezar a poner los chiles, así para que no se nos vaya a bajar la batida del huevo, eh. Ya deben de tener su cazuela bien caliente con el aceite ahí. Miren, aquí ya está bien batidito, todo integrado. Y miren, aquí ya está mi cazuela y vamos a meter los chiles ahí a la mezcla y los vamos a ir poniendo en la cazuela. Yo voy poniendo de dos en dos para que luego no se me vayan a pegar. Y así los pueda voltear más fácil. Porque estos chiles estaban muy grandotes, miren. Por eso nada más hice cinco. Y luego, como aquí a nosotros nada más nos gustan a mi esposo y a mí, pues dos para cada uno. Y el otro ahí no lo rifamos. <laughs> muy ricos que quedan estos chiles. Y ahí los vamos cuidando y acomodando para que se vayan dorando bien de todos los lados. Con cuidadito como ustedes se acomoden. Para que no se vayan a quemar ¿eh? porque el aceite es traicionero. Mientras que nuestros chiles van estando, yo les quiero agradecer a todos por estar viendo mis videos. Me da mucho gusto que los vean y que les gusten mis recetas. Les mando muchos saludos a personas que son de otros países que me han estado mandando comentarios y eso me alegra mucho de que hasta allá nos puedan ver. Miren, aquí ya está nuestro chilito y ya lo vamos a sacar. Aquí también, ya el otro. Miren qué bonito se ven, bien capeaditos, bien llenos con el huevito. Con cuidadito, como les digo, para que no se vayan a quemar, ¿eh? Miren, aquí ya puse los otros y pues también ahí los voy a estar cuidando. Yo los agarro de la colita, miren, cuando la tienen grande, cuando no, pues busquen la manera para que no se vayan a quemar. Y como les decía, nos están viendo ya de muchos países y nos han estado haciendo preguntas. Hasta ahorita se las he podido contestar. Qué, qué bueno eso. Y me da gusto que hasta allá donde estén, pues mis recetas les puedan servir, ya que pues no, cuando uno no está en su tierra siempre es bueno encontrar las alternativas de cómo comer nuestras comidas deliciosas para recordarnos. Miren, aquí yo le baño así para que lo que no alcanza a sumergirse en el aceite, pues se alcance a cocer muy bien. También los invito amigos a que vean los otros videos que tenemos en el canal, ya que tenemos bastantes recetas ya ahora sí. Y si se les antoja algo, pues búsquenle, allí van a encontrar de seguro algo que les va a ayudar. Y siempre aprovechando la comida que tiene uno en casa. Miren, así quedaron nuestros chilitos bien capeaditos. Y entonces ahora con lo que me sobró el huevo batido miren yo por eso puse muchos ahora allí voy a meter la papa también que había quedado y es como voy a hacer las tortitas de papa si ustedes no quieren hacer tortitas pues le ponen menos ingredientes de estos que yo puse aquí huevos y papa pues ya le ponen menos pero las tortitas son muy ricas para los chiles, nosotros así es como las hacemos allá en el rancho. Siempre que hacemos chiles rellenos, pues hacemos tortitas también. Además, que aquí a mis hijos les encantan las tortitas, y entonces por eso, miren, bien, mucha que voy a hacer. Y aquí con el mismo aceite donde freímos los chiles, pues vamos a ir soltando ahí como media cucharadita, así de ese tamaño me gusta hacerlas a mí. Media cucharadita de la mezcla, y las vamos a dejar ahí que se doren. Si quieren hacer también a veces puras tortitas, yo a veces les hago a mis hijos también puras tortitas, pues ya nada más hago la papa y el huevo y lo bato así solito. Miren, aquí ya que están doraditas, les vamos dando la vuelta. Miren, ven cómo es suficiente aceite para que se doren bien. Miren qué bonitas nos van a quedar. Y bien doraditas. Ya verán que cuando hagan este platillo pues van a quedar encantados, bien rico que está. Y como les digo, si ustedes quieren rellenar los chiles con cualquier otra cosa, pues también se puede. Mientras tanto aquí miren, voy a poner a hacer el sofrito de nuestro caldillo. Ahí yo le agregué un poquitito de del aceite donde allí se están cociendo las tortitas, ya que estaba caliente para aprovechar. Y entonces ahí puse la cebolla y los chiles a sofreír un ratito. Y ya que se vayan a dorar bien, pues le vamos a echar los demás ingredientes. Ahí los vamos moviendo para que se nos dore parejito. Ya que veamos que quedaron más o menos doraditos ahí la cebolla. Vamos a agregarle un poquitito de la harina donde, la que usé para los chiles, nada más como una cucharadita. A mí me gusta ponerle ahí para que le dé un poquito de cuerpo al caldito. Es opcional, si quieren se la ponen y si no pues no. Y entonces también agregamos ahí el jitomate y lo vamos a dejar ahí un ratito para que se haga más aguadito. Aquí tengo yo también agua caliente y le puse este chorrito, miren. Tengo el agua caliente pues para aventajar, para que esté más rápido el caldo. Así lo pueden hacer ustedes también. O si no, pues le ponen agua fría, pero yo para adelantarme. Miren, ya que está aquí ya bien sofrito el jitomate y todo, pues entonces ahora sí le ponemos el agua. Eso va a ser pues a su gusto, como quieran de caldito. Yo este aquí media cazuelita. Porque pues nada más poquito, porque les digo que los chiles nomás nos gustan a mí y a mi esposo. Y aquí miren, tenemos esta verdurita que le voy a poner. Allá mi mamá cuando nos enseñó, pues no le agregábamos verdura, pero pues ya que la tenemos hay que aprovechar edad. Yo le voy a poner aquí zanahorias. Le puse dos zanahorias y, y una calabacita. Ahí en cubitos. Y lo vamos a dejar ahí para que se nos cosan. Muy bien, también tengo este ramito de cilantro ya lavadito y también se lo voy a agregar ahí al caldito. Esto no les da muy buen sabor. Miren, ahí se lo agregué y ahora sí dejamos que todo se cocine un ratito. Agregamos también la puntita de la cuchara, miren, de, de comino molido. Si no lo tienen molido, pues lo muelen en el molcajete o en, en su licuadora, pero bien poquitito porque. Es muy fuerte. También le ponen sal. Y pues ya. A esperar a que esté listo. Bien rico que nos va a quedar este caldito. Miren, bien nutritivo. Ahora sí, miren, ya ven. Aquí ya está. Listo el caldillo. Y ahora vamos a sumergir ahí nuestros chiles. Yo nada más voy a poner dos chiles así. Y los otros los voy a dejar secos. Porque a mi esposo también le gustan los chiles han seco y nosotros comemos un día los chiles secos y otro día con el caldito. Aprovecho ya, me salen dos comidas. Esto ya nada más un minutito ahí y ya le apaga, no le muevan mucho para que no se les desbarate. Miren, esta es la presentación que nos nos hacemos nosotros cuando lo hacemos seco. Con una ensalada nada más al lado y ya luego ustedes le pueden poner la salsa que ustedes gusten, o si quieren hacer una salsa que no sea chile o algo para encima lo pueden hacer con crema o con lo que ustedes gusten. Así es como le gusta a mi esposo. Miren, yo le hago una salsa de tomatillo, y así es como me gusta a mí, con el caldito. Miren, bien rico, así es como mi mamá nos enseñó, la hacíamos así con el caldito. Bien sabroso, vieron nomás qué rico sabe y qué rico huele. Van a ver cuando lo hagan, les va a gustar mucho. Y amigos, pues los invito a suscribirse al canal. No olviden darme su like y compartir esta receta con sus amigos. Nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta luego.